Hola, ¿qué tal a todos amigos? Hoy estamos día martes, bienvenidos al Informante TV, 19 de marzo, ya viene Semana Santa, que son los días familiares, día para la reflexión, muchos para descansar con su trabajo porque es una semana completa libre de vacaciones. Gracias por sintonizarnos aquí en la Florida, son las 9 con 12 minutos, ahí en Nicaragua, las 7 con 12. Voy a tratar de establecer esta hora ya para el programa, porque en muchas ocasiones lo hago después, pero pensando en que es una buena hora en Nicaragua porque las personas van para su trabajo o aún están en la casa y pueden tener una sintonía de este programa, la gente que quiera sintonizarlo. Y aquí en Estados Unidos, imagínense que ya entraron al trabajo, por lo tanto es una hora creo que adecuada. Gracias a todos. Hoy hablaremos mucho de deporte, sobre todo Ismael Munguía, que ha tenido dos partidos como titular, porque en los primeros encuentros lo estaban sacando como reemplazo, como bateador emergente, corredor emergente, pero los últimos dos de tres partidos con los Gigantes ha estado como pelotero titular y ha dado, ha dado, eh, ha hecho bulla. El domingo se fue de 4-2, un partido que había fallado en sus dos primeros turnos. Después pegó dos cañonazos, entre ellos un triple con base llena, empujador de tres carreras. Y ayer otra vez se lució, se fue de 3-2 con su primer triple en el sprint training con los gigantes de San Francisco. Ismael se la está poniendo difícil al manager, difícil a los gigantes porque aunque no está en el grupo de peloteros activos o grupo de peloteros de 40 en el roster ya, pero él como invitado está tronando y qué mejor, ¿no? Que esté forzando la posibilidad de estar en grandes ligas. Pero de esto y mucho más comentaremos el día de hoy. En este programa, que la semana pasada no lo hice un día, ayer tampoco lo hice porque estaba viajando, pasé en Miami casi una semana, dándole cobertura, no para mis medios de comunicación, no para mis redes sociales, sino para otros medios a los cuales trabajó y anduve haciendo un trabajo más de producción que de periodista alrededor de la visita de Cheney Palacio Miss Universo ahí en Miami. Anduve en todas las actividades. En una cena de gala estuve en el rancho donde se hizo una montada, un concierto de Pablo Montero. Eh, ella eh, lució espectacular y la gente, los nicaragüenses, creo que se salieron, se fueron satisfechos con las presentaciones que hizo Cheney. A poca me perdí de ese recorrido y repito, yo andaba haciendo un trabajo más de producción, haciendo cámara, haciendo transmisiones, en vivo fue una experiencia bonita porque me tocó estar en varias ocasiones a la orilla de mis Universo. Es la primera vez que estoy con una Miss Universo ahí a la orilla. Obviamente no es ni mi amiga, no sé si me conoce, obviamente nosotros sí la conocemos, pero ahí estuvimos y se lució sobre todo el día sábado en el, la quinta Las Américas, cuando cantó el Soy Puro Pinolero, cuando en Nicaragua Mía, como se llama la canción declamó un verso de Darío. Eh, 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 se, se miraba que estaba disfrutando el ambiente con los nicaragüenses en esa quinta, lo mismo que el domingo en una de las alcaldías que le dieron las llaves de la ciudad, pues le dieron las llaves de todas las ciudades a las que visitó la del, Dola, la del Doral, la de Sidwater, que fue la última que visitó. No se pudo hacer en Hayalía, donde la presencia de nicas también es grande, pero más de cubanos en Hayalía que nicaragüenses. Y esa fue una de las actividades canceladas. Ayer lunes, todavía, iba a ser una serie de visitas y a última hora se canceló. Creo que el ajetreo eran demasiados días, no descansó. Seguro se va a tomar unos cuantos días en su apartamentazo de lujo que tiene en Nueva York. Pero me gustó como el asunto del nicaragüense, ir a, a, a ver un pedazo de lo nuestro, de una mujer que está brillando. Que incluso hoy aparece como una de las mujeres más influyentes en el mundo. Ahí pudimos ver un ranking que ofrecen. No sé cómo se hacen esas valoraciones, pero si mencionan a mi universo, la nicaragüense Cheney Palacio, pues nosotros eh, también lo comentamos. Fue una experiencia muy interesante para mí, porque estuve a la orilla de, de cheney en, en esa serie de recorridos, y repito, haciendo una transmisión más de producción que como de periodista. Eh, pues no le iba a preguntar, ni siquiera intenté tomar una foto con los videos que le hice, era suficiente porque el domingo hicimos una transmisión. Ahí estuvimos siempre, no en la calle donde hice la transmisión a, 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 en mis redes sociales, sino que en un restaurante que llegó, ahí se puso a bailar con el grupo El Huehuense, el grupo Nicaragüense, el grupo musical y la pusieron a bailar la cumbia china de gana, le cantaron una canción que no sé quién la compuso, es para ella, y fue un ambiente bastante bonito, y la gente que estaba, porque no se cobró en ese restaurante, la gente que llegó a tomarse su cerveza, a este, tomarse su traguito, y también a, 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 a pasarle el domingo a, a comer, pues ahí se llevó eh, la sorpresota, que estaba Cheney Palacios, y ella se subió a la tarima, fue un momento bastante interesante, y creo que este fue el, la, el recibimiento, el homenaje que los nicaragüenses no le han podido dar, pero aquí se le dio en Miami, en ese recorrido, pues los alcaldes de las ciudades se reunieron con ella, le entregaron las llaves, ella se portó una, eh, especial, ¿no? Con todos los nicaragüenses, la vimos llorar varias, ¿cuántas veces la vi llorar? La vi llorar tres veces. Una vez cuando le pusieron el video de su abuelita, eso fue en el... Dolphin Malls, que fue una actividad que hizo Telemundo. Otra vez fue el domingo en Sea Water, cuando este, la, las expresiones de los nicaragüenses, los vivas a Cheney, las canciones que escuch, se escuchaban, que le cantaban, eso también la emocionó y lloró ese día. Y en otra ocasión fue cuando se le acercó a una niña, esa niña estaba llorando desesperada y cuando vio a Cheney, Cheney la abrazó y, y la niña se fue en llanto y Cheney también. fue eh, Son momentos bonitos, interesantes que pude, pude ver. Lo, de, eh, lo del sábado fue lo mejor, sin duda. En esa quinta de las Américas no sé cuántas personas habían, si mil, si dos mil. Hubo un concierto, una montada, no sé cómo le dicen, una hípica. Salieron los caballos desde de la calle porque es en las afueras de Miami. Es una finca amplia con mucho terreno. Ahí estuvieron la hípica, los montados. Y ella lució espectacular y también se, 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 se mostró muy cercana a la comunidad nicaragüense que llegó hasta ahí sabía que ahí solo habíamos nicaragüenses no sé si habían cubanos pero la mayoría nicaragüenses que llegaron a esa quinta en donde costaba 60 dólares la entrada para conocer a Cheney y para, para para pasarla bien porque había de todo, había comida, había bebida, habían traguitos, habían cervezas y ahí estuvimos en esa experiencia desde el miércoles que me fui hasta anoche que vine. Por ese motivo no se pudo hacer el programa, pero para mí fue una gran experiencia. Lo de Cheney allá por Miami. Ahora se regresa allá a Nueva York. No se sabe cuándo la volveremos a ver. Ya ella está cumpliendo su año en el mes de noviembre de reinado en Miss Universo. Por, por lo tanto, motivo de orgullo para todo Nicaragua eh, ese 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 tipo de la presencia que tiene donde quiera que está llegando Cheney Palacios hay muchos detalles en el deporte que comentar lo Ismael Munguía que le daré mucho espacio está también el anuncio de la Federación de Fútbol de Nicaragua que de un, estos días darán a conocer los resultados de la investigación sobre varios jugadores que están involucrados en los amaños de partido dicen que vienen sanciones hasta de cinco años, que otros de por vida, no se sabe. Parece que a los más veteranos les van a decir fuera de por vida, parece ser. Eh, la Fenifood de un momento a otro, ya desde enero que estalló y que. José María Bermúdez, que es el secretario ejecutivo de la Federación, no volvieron a hablar hasta hace unos días que dijeron que el anuncio lo van a hacer pronto. Recuerdo que Chema involucró al béisbol, al voleibol, al baloncesto y estos deportes como que ni se mosquearon, pues lo dijo Chema y como para ellos este eh, capieron el bulto y, y no han hecho ningún tipo de investigación, ni siquiera hicieron eh, un anuncio, pues ni ni siquiera se sintieron se sintieron, eh, se sintieron como, cuando, cuando vos te refería eh, ni, ni siquiera eh, se inquietaron, pues no, no dijeron que, 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 que iban a emprender una investigación como si la está haciendo en el fútbol, así que el otro deporte como que no fue con ellos, el, el porque fue el mismo Chema el que los involucró. Y pues viene la sanción para se den a conocer, ojalá se den a, a conocer las cosas claras, porque si hay un grupo que está amañando partidos, alguien los dirige, alguien los financia, que lleguen a la raíz, que, que digan quiénes son los bandiditos, porque dicen que desde allí es donde se maneja el asunto de los amaños y los jugadores o exjugadores que están involucrados le trabajan a alguien, tienen a un jefe. Y ojalá pues dijeran, este es el tipo, este es el que maneja, este es el que da la plata, este es el que compra, este es el que está corrompiendo el fútbol y los otros deportes, porque qué bonito, en Nicaragua solo caen los, los chapiorcha, ¿no? Solo caen los, los, los pequeños, no caen los grandes. Así es, normalmente en todos los aspectos en Nicaragua, que se vayan a la raíz, que se vayan al tronco, que se vayan a quién es este el que financia. Este es el que hace las conexiones. Este es el cuate de los casinos o este es el dueño de los casinos. Miren, esto es lo que está pasando. Ojalá se hiciera. En Nicaragua hay recursos. La vez pasada dijo Chema que ellos iban a ser eh, asistidos, eh, y les iban a ayudar la colaboración de la policía sandinista y ustedes saben que la policía sandinista ahí hay, pues seguramente sabe con quién es el que financia, porque los jugadores no tenían plata para iniciar el asunto de los amaños. Por lo tanto, debe, debe ser alguien grande. Que si lo van a tocar... No creo, los, los sacrificados van a ser los chapiorchas, los chiquitos, los jugadores, los que ahora tienen que trabajar de otra cosa como barberos, andan vendiendo unas rosquillas para sostenerse porque quedaron sin el trabajo del fútbol, pero no van a llegar al grande, al pez gordo. Estoy seguro que no van a revelar quién es el nombre. En este lí, ahí encuentran, en este lí, encuentran al tipo que es el que financia, que es el que domina que es el que dirige la orquesta de los amañadores de partido, porque no son jugadores. Alguien puso la plata y vamos a ver si anuncian quién está detrás de ese enredo. Hay muchas cosas que comentar sobre el deporte. Erasmo Ramírez, lamentablemente, hace tres días perdió su tercer partido en el Sprint Training. Tiene una alta efectividad de 12.46 en tan solo ocho entradas y dos tercios en cuatro partidos. Lamentablemente... Erasmo Ramírez, un mal sprint, difícilmente se va a quedar con el equipo de Tampa. Lo de ayer de Jonathan Luisiga, lanzó un inning, dos eh, imparables, entre ellos un cuadrangular, le hicieron una carrera que fue limpia, lanzó un episodio, tiene efectividad de 6.75, pero recuerden que con Jonathan lo importante es ver cómo está funcionando su brazo. No es importante la efectividad ni cuánto lanza, le dieron un cuadrangular. El que le batió el jonrón se llama Cody Clemens, del conjunto de los Phil de Filadelfia, que ayer fueron derrotados por los Yankees cuatro carreras a tres en el Spring. El pinolero Jonathan Weissig apareció en la séptima entrada, tiró ese episodio y le batearon un cuadrangular. Ha tenido dos trabajos. Ya son, estamos hablando de dos entradas y dos tercios los que tiene Jonathan, el relevista de los Yankees que van poco a poco, van poco a poco. Nadie está alarmado sobre eh, los imparables que le han dado en sus trabajos porque, repito, lo esencial, lo importante en estos momentos es ver cómo progresa su eh, recuperación, cómo está después del difícil año 2023. Tres lesiones tuvo el año pasado Jonathan siga y una ameritó una operación. Blake Nell, Snell, Blake Snell, se me pegan algunas palabras con dificultad, Blake Snell, eh, ha firmado con los gigantes de San Francisco, el pitcher de los dos premios Zion, que estaba en la Agencia Libre, firma por dos años y 62 millones de dólares con los gigantes, estará en el equipo de Ismael Munguía. Snell eh, cometió un error porque los Yankees le estaban pagando como 100 millones de dólares y eh, estaba pidiendo más, los Yankees dijeron que no, las negociaciones se detuvieron, se perjudicaron, pues no siguió el asunto de la firma de Snell con los Yankees y ahora aparece con los gigantes de San Francisco firmando por mucho menos de lo que le estaban ofreciendo. Ya les dije lo de la Food, el premundial U15, donde anda Nicaragua y en República Dominicana. Bueno, se han despachado a lo grande con dos equipos flojos. A Guatemala los Nicas le, le ganaron por nocaut y hasta juegos sin inning, y ni carrera de cinco innings. Y ayer a Perú le ganaron 26 a 0 los de la U15. Hoy van contra Venezuela. Nicaragua tiene que ganarle a Venezuela o a Cuba para poder llegar a semifinales y clasificar. Porque este torneo premundial que se celebra en República Dominicana está dando cinco boletos para el Mundial de Béisbol de la categoría que se va a celebrar en Taiwán. Yo recuerdo que. Antes, todas las elecciones de béisbol que iban, una vez anduve yo en Taiwán, nos recibían, pero tremendos. Aquí eh, la atención era grande: un buen hotel, los eh, buses, la asistencia, decanes. Nicaragua no pagaba boletos aéreos, nada, nada, nada. Todo lo regalaban los taiwaneses porque eran brothers de la dictadura. Este, todavía no habían roto relaciones. Ahora que la dictadura Ortega y Moría las mandó a la porra y reconoció a China. Eh, algo, que, algo que a mí ni me va ni me viene, porque los taiwaneses estaban a gusto votando por la dictadura, hasta financiaron la represión del 2018. Por lo tanto, si es los taiwaneses andan por el voto y si es los chinos también, ese pleito ahí está parejo. Por lo tanto, yo no me inquieto sobre si mandaron a la porra a los taiwaneses. Claro que es una arbitrariedad de la dictadura el haberlos despojado de sus instalaciones que le habían dejado a la iglesia. Ahora no sé qué es ahí, si sí una estación de policía, no sé si es el motel de los chihuines, no sé, pero bueno, algo están haciendo ahí en las instalaciones de Taiwán. Pero estoy recordando ahorita la atención que recibían las elecciones. Ahora ya no van a recibir esa misma atención, incluso ahora podrían hasta estropear, hasta dificultar la presencia de Nicaragua, porque ya no va a ser la misma acogida que le daban a las elecciones de Nicaragua. A propósito de que un equipo NICA en U15 está en el premundial disputando su presencia en ese Mundial que se va a celebrar en Taiwán. Nicaragua tiene dos victorias ante Guatemala, una ante Perú, la otra, una derrota que fue el revés que se sufrió ante Puerto Rico. Faltan los Juegos ante Venezuela y Cuba. Clasifican los cuatro semifinalistas. Esos obtienen el boleto para el Mundial y van a el mejor tercer lugar, es el quinto clasificado. Nicaragua entonces tiene dos eh, victorias y una derrota. Apareció Filio Castro, el pelotero de los tantos, diciendo que si quieren mejorar un poco el Pomare, tienen que bajar a un menor exigido en el terreno. Y siempre el asunto de los menores ha sido una regla bien complicada, porque este relajo del Pomar llegó a tener hasta cinco menores en el terreno. Imagínense la pobre calidad, chavalos que no tenían ninguna posibilidad de estar en el béisbol, eran forzados a estar en los equipos y eso disminuyó, totalmente afectó la calidad y ahora se están sufriendo las consecuencias. Ofilio entonces de la opinión que un menor nada más. Apareció y me mandó este, me mandaron desde arriba unas declaraciones que dio Carlos este, Carlos no, este este muchacho Monte Luis Montealto que dijo de que no va más a la selección nacional, ha sido convocado y siempre lo dejan fuera. Cree que hay algo en contra de él, de la dirigencia, y me escribieron, me mandaron el reporte. La verdad es que lo de Monte Alto no estoy claro, pero él dice: y es un muchacho que el líder honronero se mete en la pelea por el bateo, por las empujadas, rinde con el Riva. Algo pasa con los peloteros de Riva. Yo que he sido seguidor del Riva, pero siempre hay un clavo con un jugador que se luce, que se destaca, que está acaparando liderato, y cuando vamos a la selección los dejan fuera. Pasó con. Eh, Juan Cabrera en su momento. Me acuerdo una discusión que hubo con Tomasito Mendoza, que era el shortstop de aquellos años 80 del equipo del Rivas y tenía calidad, se destacaba con el Rivas, que era campeón de los primeros Pomares y cuando venía la selección eh, lo dejaban fuera. Una discusión en una ocasión cuando Gustavo Quinado también los ribenses alegaban que merecía ser el manager de la selección los rivenses se pusieron de acuerdo a no ir al equipo nacional. Eso fue en los años 80. Y la última discusión que se había tenido fue con Víctor Duarte. Eso fue como en el 2019. Me acuerdo que estaba bateando fuerte Víctor Duarte, eh, estaba casi la triple corona, lo dejan fuera, lo invitan para bajar las críticas y de repente le dicen, va fuera porque no estás inscrito. Eso era para los Panamericanos de Perú. O sea, fue una burla para Víctor Duarte. No sé, no sé qué se hizo, no sé si sigue jugando, creo que está aquí por Estados Unidos, ahora pasa algo similar con Luis Montealto. Se destaca y cuando llega a la selección, las argollas siempre han existido. El, el Pipito, el que es de Managua, el que es brother de la Feniva. Entonces se tiene más opciones, aunque no tenga los números de otros peloteros. Siempre ha pasado así que hay gente que argoya que viaja, hay personas que Nunca se bajan del avión de la selección nacional, aunque sus mejores días como pelotero y también como entrenadores, porque hay unos que han, han llenado varios pasaportes, ahí andan como entrenadores, nunca los dejan. Esa es una barbaridad la que pasa. Y Luis Montealto dice que no vuelve a la selección nacional. Gracias a todos los que han comentado, dice: Buenos días, Chepe Santa Cruz. ¿Quién san? Saludos de un nicaragüense en España, el amigo Chepe, aquí está. Saludos desde Ciudad Sandino. Ahí está William Castro. Buenos días, Miguel. Este William de Matagalpa. Gracias, hermano. ¿Qué dice Rubén Gómez? Miguel, saludame a mi esposa María Almendares en el día de su cumpleaños. Hoy oh, está cumpliendo años doña doña María Almendares la felicitamos aquí a la distancia que la pase bien dale un regalo buen regalo sí y nadie un abrazo sino que anda llevarla a cenar a pasear el día de hoy para festejar el cumpleaños de tu esposa María Almendares es que dice eh, y yo hacemos un espacio en la noche para ver tu programa felicidades abrazos a vos a toda la familia que la pasen bonito y que sigan siendo felices y que cumplan muchísimos años más. Miguel, somos de Camuapa y no sabes que es una hípica. No, es que yo sé lo que es una hípica, Jorge, yo soy de Camuapa. Lo que pasa que como yo estoy a distancia, no sé si fue un desfile, cuando yo miré ya estaban como en un, no sé cómo se le dice, en un este, redondel, ya estaban ahí. Entonces no era ni exhibición, sino que la gente se subió Claro que sé lo que es una hípica, pero no, yo, no, yo no capté la actividad. Como era un lugar tan grande, yo estaba haciendo otro trabajo por otro lado. No sé si hubo desfile. Yo miré a la distancia los caballos, pero no tuve idea de qué fue lo que pasó. Alexis García, buenos días, Miguel. Dios te bendiga. Desde Rancho Grande, Matagalpa. Ay, cuando yo escucho Rancho Grande, pues me alegro. Me imagino vacas, caballos, chanchos, gallinas y que la gente la pasa bonito. Con su leche al pie de la vaca, que es lo más sabroso. El Pinol con un poquito de azúcar y, y la leche al pie de la vaca, de la propia teta. Eso es de las maravillas que uno puede disfrutar ahí en el campo. Gracias al amigo Miguel. Saludos cordiales desde Heredia. Bendiciones para ti y familia. Sos, sos. buenos días, Miguel. ¿Qué pasó? que has transmitido los juegos del béisbol? No, es que no, no estoy transmitiendo esos juegos. Eh, y además tuve. El día de hoy solo voy a dedicarme a descansar porque fue un viaje ajetreado. Desde Miami, aquí donde vivo, son cuatro horas caminando, manejando, no caminando, manejando, se imaginan la distancia que hay. Saludame desde San José, Costa Rica, dice Marvin Castillo. Gracias al amigo Plutarco. Aquí está Plutarco Guadamuz. Bendiciones para vos y familias, Miguel. Saludos desde San Pancho, San Francisco, California. Lester Corea, hoy, oh, ayer salió la Chaiba hablando y tú dijiste que estaba muerta. Yo no dije que estaba muerta ni que se estaba muriendo. Yo puse algunas cosas que eran de broma. Pero, pero que es cierto, que tiró, que el viernes este, se atragantó, algo le pasó porque de repente no podía decir palabra, la lengua se le trabó y dice, ayuda, gritó. y Ay, ¿Qué es lo que va a pensar uno? O sea, Si aquí yo de repente eh, ustedes me están viendo y digo ayuda y pues, se va la, 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 la llamada, la transmisión, que van a pensar algo, le, algo le ocurrió y como ahí en Nicaragua el asunto de los dictadores, pues no se sabe qué es lo que pasa. Daniel Ortega y se desaparece por largos meses, no se sabe si trabaja, si está durmiendo. Si está viendo películas porno, no se sabe qué hace Daniel Ortega y se desaparece 40 días, 50 días, 60 días. Es el, pues no es presidente, pero es el que mangonea un país que se desaparece tanto tiempo. En ninguna parte del mundo existe. Ah, en Corea del Norte también, porque Ortega se quiere parecer al genocida ese coreanito. Se quiere parecer, ese sí se desaparece y vuelve como a los seis meses para que la gente especule que se palmó, a ver si, si la gente se alegra, y el que se alegró después ve, le dan piso ahí en Corea del Norte. Aquí, La Chayo, ocurrió eso el día viernes, pues eh, las redes sociales explotaron con eh, la ayuda, ¿y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ayer habló la señora en sus medios de propaganda, esa... Ese monólogo que tiene todos los mediodías, donde siempre está cargada de odio, insultando, pero ayer fue fue, fue, este, un, un mensaje tranquilizador, como que el doctor le dijo, mire, o si sigue de rabioso, usted se puede palmar en cualquier momento, cálmese. Y ayer fue tranquila, ayer fue eh, diciendo algunas cositas, pero al suave, sin alterarse, porque seguramente le dijeron, usted mire. Usted por mucha ayuda que cree que tiene del más allá, pero eh, o del más para abajo, porque no creo que sea arriba, sino que la ayuda cree que es de otra persona, de ustedes ya saben de quién. Entonces, eh, pero cálmense, porque la presión le puede estallar, el corazón le puede fallar. Recuerde que usted es una persona ya de edad que ha tenido, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos partos tuvo Rosario Murillo? No sé si son 11, anda por ahí. Pues entonces ya es una señora golpeada por la vida y que esté todos los días. Con esa carga de odio, pues un día le va a dar un patatú. Es normal, ¿no? Un ser humano. O sea, yo no creo que tenga poderes sobrenaturales como hay gente que dice que tiene, que platica con Lucifer, que hace la guija, que no sé qué. Yo, yo no le doy importancia al asunto de, no, no hay poderes sobrenaturales de nadie aquí. El único ser que tiene poder para decidir cuándo nos vamos y que cuánto tiempo nos quedamos es el colochón, es el de arriba, es nuestro señor. Nuestro señor es el único que decide y que tiene el poder para cambiar la cosa, para, para cambiar los rumbos de, de, de los individuos, de las naciones. No, no, hay, no hay ningún poder, eso no eso no tiene. O sea, imagínense, si, 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 si tuviera poder la Chayo, tantas barbaridades que, que, ha, que han pasado en Nicaragua, que ellos las han encabezado, las han autorizado, pues entonces el, el país lo tuviera en sus manos, algo que no lo tiene. Pues entonces, eso de ayuda, eh, alegró mucho eh, y dijeron que ya estaba fuera de circulación. Eh, empezaron las bromas. Fue una noticia mundial, ¿no? Es una, no solo una noticia que se dio en Nicaragua, en los medios digitales opositores. No, no, no hay medios opositores, medios independientes, medios que no pertenecen a la dictadura. Eh, entonces, fue una noticia mundial. En todas partes se sacó, porque era raro, ¿no? Eso que pasó, cortó la llamada, la ayuda. Ayer ya pareció distinta y habló. Ahora, ¿qué es lo que pasó? No sabemos, nadie sabe, nadie sabe, pues solo su médico, solo su gente sabe qué fue lo que pasó, si, si es que se le atravesó un granito de frijol, un granito de arroz, que si es que de un zapatazo, que se deslizó, se cayó, no sé, no se sabe, tal vez se le aflojó un diente y casi se lo traga, entonces ese tipo de cosas no sabemos qué fue lo que pasó. Solo so, so ellos tienen, pero ayer apareció la señora y no se sabe en el plan que, que va a seguir. Saludos desde Masaya, dice Mani Estrada, que dice Alejandro. Muy buenos días, Miguel, saludos y bendiciones. Te quedó Tuani la retagila para. Ah, ¿La viste? ¿La viste? <laughs> sí, hombre, ahí estoy con ese espacio en sin pelos en la lengua. Eh, es que le dije todo, pues es que eh, ahí me dedicó un programa entero, en que en el canal 6, imagínense el canal 6 se presta para un ataque personal de eh, ñoñón, digo, Absalón, <laughs> contra mí y me dijo barbaridades, me dijo feo, soy feo, me dijo gay, pues no soy gay, me dijo coyote, pues no soy coyote tantas cosas que me dijo, y este, pero todo lo que me dijo pues no es delito, o sea, a nadie meten por preso por feo, no, no se viola ninguna ley siendo gay, no se va a perseguir a alguien o no se va a enjuiciar a alguien por ser coyote, en cambio por ser corrupto, por enriquecerse de manera ilícita, por recurrir a testaferros y pre prestar nombres para conseguir contratos del Estado, contratos de publicidad, como él consiguió un contrato en Enatrel a nombre de su esposa, siendo un funcionario público, porque es parte de la chanchera, es diputado y los diputados no deberían de tener contratos adicionales con el Estado. Entonces, como yo le saqué esa investigación, ahí se soltó contra mí, me dijo de todo: me dijo coyote, me dijo gay, de todo. Miren, algo raro que ocurre con esta gente. No sé, pero alguien ayer me estaba diciendo, vos has visto que cuando se quedan sin argumentos todo el mundo es gay. Recuerdo cuando Fabián Medina sacó su libro 198, que en ese libro hay una página o un pedazo, un, un párrafo, porque no merece tanto. Ahí dijo Fabián Medina que Enrique Quiñones ha sido infiltrado sandinista desde los años 80. Ahí dijo, entonces, cuando alguien le preguntó a Quiñones sobre eso... Quiñones dijo, este es un gay, ya dijo que Fabián era gay. Ahí dicen del Ester Alemán que es gay. Ahí, ustedes no sé si han notado que esta gente, Quiñones, Absalón, algo se tienen como que algo les ocurrió cuando eran chiquitos, porque cuando ellos quieren eh, defenderse de algunos cuestionamientos, de algunas críticas que se les hacen, lo primero que te sacan es ser gay. Y en ese mismo plan andan otros. O sea, pues quiero darles una noticia. No soy gay y si fuera gay tampoco es un delito. Simple, simple. Entonces, ni modo. Y que, y que la mujer que tengo aquí que no crea que soy, con eso me basta. Stanley Palma, a nadie le interesa el béisbol, dice sí, pero el de Grandes Ligas sí, lo estamos siguiendo con Ismael Munguía. Saludos desde San Juan de la Concepción en Masaya, Manuel Hernández. Buenos días, Miguel, saludos y bendiciones para toda la comunidad nicaragüense dentro y fuera de de Estados Unidos, nos dice Roberto Extor Altamirano. Gracias a todos por estos mensajes. ¿Qué más? Miren, hay un problema, Roberto Manos de Piedra Durán, yo lo considero el mejor boxeador latinoamericano de todos los tiempos. Los mexicanos han metido en una pelea en esa discusión a Julio César Chávez. Yo sigo pensando que Durán la bestia entre los boxeadores latinoamericanos de todos los tiempos, fuera de serie. Chávez también es un fuera de serie, pero creo que Durán es mejor. Con todo y el récord de casi 100 peleas sin perder de Julio César Chávez. Pues ocurrió de que tiene un problema de salud gravísimo. Eh, eh, mano de piedra Durán dice: El gran boxeador Roberto Durán fue sometido a la colocación de un marcapasos ayer lunes, después de haber sido hospitalizado el fin de semana, dijo su familia. La familia Durán tiene el agrado de informar que, gracias a Dios, la cirugía, nuestro campeón, la colocación de un marcapaso fue totalmente exitosa, publicó la familia en una cuenta en Instagram. Durán, de 72 años, sufrió problemas de salud el sábado debido a un bloqueo auriculoventricular. Uno de sus hijos, Robin Durán, dijo que su padre necesita el marcapaso porque los latidos de su corazón eran. Un poco irregularidad, irregulares debido a la obstrucción de una arteria. Le pusieron un marcapaso, asustó a todo el mundo ahí en Panamá, Durán, por esto de que lo hospitalizaron. No se sabía el desenlace, pero ya está estable según el reporte de la familia. Eso quería decirles sobre eh, Roberto Durán, que es una persona que todos pues hemos seguido la trayectoria, sabemos quién es. Para mí, repito, es el boxeador latinoamericano más grande. Los Yankees anuncian que Aaron Josh ya está listo para volver porque de repente hubo un campanazo de alerta, una en resonancia magnética que se le tuvo que practicar otra vez a Aaron Jush, que el año pasado dejó la mitad de la temporada por una lesión, pero dicen los Yankees que ya está restablecido y está listo para volver, veremos, veremos qué tal le va eh, bueno, eh, lo, de, lo de la FENIVA apareció un comunicado de la FENIVA eh, miren, en la FENIVA andan desesperados no saben ni qué pasos tomar para mejorar la calidad y, y, y y evitar tantos cuestionamientos. Dice este comunicado de la FENIVA: De la masividad a la calidad. La FENIVA comunica a los fanáticos del béisbol que se ha analizado en la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior nuestro documento de la masividad a la calidad. Para continuar con la masificación, la calidad y el desarrollo del deporte del rey de los nicaragüenses, todo con un esfuerzo nacional del GRUM, que es la dictadura, a través del IND. Asociaciones deportivas definidas y activistas deportivos voluntarios, para continuar el proceso del análisis del documento, se convocará para el martes 9 de abril del 2024 a los presidentes y managers de los equipos del Pomares para recibir sus aportes correspondientes. De igual forma, se invitará a reunión con notables expertos de béisbol con el mismo fin. Dicen masividad. Esto lo dicen por el Pomares: 20 equipos, es un relajo, tantos equipos, la calidad es pobre. Es cierto, el béisbol es masivo por sí solo, o sea, no es un asunto de que el gobierno, eh, la dictadura es la, la que está a la vanguardia, de la masividad. El, el, el deporte siempre, es, el béisbol siempre ha sido el deporte masivo en Nicaragua, por excelencia, superior al resto. Ahora, este es también el fútbol, pero creo que el béisbol sigue teniendo la mayor masividad en el país uno, la calidad pobre de repente aparece Aníbal Vega diciendo que están bien como están la FENIVA no hace mucho, ahora se van a reunir con manager dicen, con presidente y con manager de los equipos de béisbol Miren, la mayor parte de los manos, Omar Cisneros, ¿qué tipo de aporte? Omar Cisneros tiene 40 años de andar en el béisbol. Ya dio lo que tenía que dar. ¿Qué tipo de aporte va? Le dan un gran equipo, está en, no sé, como en, en el lugar de 10, de un equipazo como lo tanto, no sé si estar en problemas. pero ya se sabe en Nicaragua quiénes son los que saben de béisbol, quiénes son los que pueden aportar. Vicente Padilla es uno de ellos que puede aportar. Hay otros que ya no le sacan nada, que ya ya las ideas se les acabaron, ya, ya tuvieron un límite. ¿Para qué le vas a estar consultando a personas que pues, no van a dar ningún tipo de idea? Eh, en, en tercer lugar, si vos me decís, dice que hay un documento de masividad a la calidad. ¿De cómo calidad? La calidad es simple. Contraté entrenadores extranjeros, los metés y este... Eh, sacas a todo aquel que ya dio lo te, que tenía que dar y empezás a hacer una barrida y empezás, a, y empezás a entrenar a los chavalos, un escauteo, un seguimiento. En Nicaragua nunca vamos a tener la calidad que tienen los dominicanos, los puertorriqueños, los cubanos. Nunca vamos a tener, porque es un asunto de raza, es un asunto de biotipo, es donde naciste. O sea, en Nicaragua no vamos a tener eh, la calidad de esos equipos. Estos, estos creen que... que que este, haciendo el pomare que reuniendo a los managers escuchando ideas eh, escauteando y metiendo se, se logra avanzar pero, pero el béisbol es, es un asunto cultural, o sea, nunca vamos a tener más prospectos que los cubanos, que los dominicanos porque ellos son este, el biotipo general de ellos es muy superior al de los nicaragüenses, eso lo debemos entender, pero bueno, ahí dejemos los que hagan su esfuerzo, que hagan lo que hagan, yo ya les dije que que, que, que Nemesio Porra decepcionó a la gente de los Marlins y de, de la Confederación del Caribe porque vino aquí y estaba más interesado en irse a los partidos del hit de Miami que estar en las reuniones donde hay contactos, donde vos te relacionás, donde discutís la presencia de Nicaragua para la próxima Serie del Caribe. Contado por gente de allí, el fin de semana, de casualidad. Alguien me invitaron a un evento de Cheney Palacio, estaba ahí, yo me le acerqué y le digo: ¿Cómo está el caso en Nicaragua? Ah, decepcionado, me dice. No es posible que vinieron aquí y este, el presidente del béisbol de Nicaragua, en vez de estar con el equipo, de morir con el equipo, de ir a reuniones, de estar discutiendo, de estar viendo, de estar vinculado, porque este es un asunto de relaciones, me dice, mira, Nicaragua fue, dice, eh, invitada a la serie del Caribe por, por los nicaragüenses, porque esperamos de que la respuesta del público, como en el clásico, fuera fabulosa, porque este es un negocio y es de relaciones. Y, pero vino aquí y yo no vi bajar a Nemesio una sola vez al terreno. Y no sé cuántos días estuvo. Yo creí que solo había estado uno, pero la gente de los Marlins me dijeron que él estaba más interesado en ir a los partidos del Heat de Miami. O sea, increíble. O sea, vos eres el presidente de FENIVA, está tu equipo peleándola, pero vos estás viendo al Heat. O sea, es increíble lo que pasa. Y, y, y esto, y lo digo con, con toda la seriedad, eh, esos son los dirigentes que tenemos. No, pues no puede ser empecemos a, a cambiar la mente, empiecen a ver, no, no solamente es reunir a los managers y, y a los presidentes de los equipos de béisbol de Pomares, es un asunto de cambiar la mentalidad total, o sea, no hay idea. Ahorita Carlos García, si estuviera vivo, y, uh, en silla de rueda, es con ojos vendados, y a la zurda le gana en promoción, en contactos, en vínculos, en interés, en ideas, oh, totalmente. Le daría una paliza. aún en silla de ruedas como fueron los últimos días de Carlos García. Dice que Exor, por si no, bateo en la selección. Fran Silva, buenos días, Miguel. Dios te bendiga. Tarde, pero seguro, acá presente. Gracias. Cristian, buenos días, hermano. Tenés video de los dos imparables de Munguía. Lo busqué antes del programa. Pero curiosamente, no transmitieron por televisión el juego de Munguía ayer. Y ustedes lo pueden ver, no es un engaño mío, no es que yo para salirme de esta pregunta, hoy tempranito me puse aquí a buscar el video, no encontré, no transmitió, no hay forma de conseguir ese triple de Munguía, pues no hay forma. Eh, para el amigo que me pregunta, saludos, Miguel, ¿qué posibilidades tiene de llegar un guía a la Gran Carpa? La está arañando, miren, ya, ya hicieron sacudida a los gigantes, ya mandaron a un montón a ligas menores, ya están quedando pocos, hoy estamos a 19 de marzo, faltan 10 días para definir el roster del equipo de Grandes Ligas y de las maneras como está bateando Munguía, se la está poniendo difícil al manager y a la gente que dirige los gigantes. Porque si ha sido un pelotero que es invitado y que tuviera un pobre promedio, que no es, pero está haciendo bulla, está haciendo incidente, empuja carrera, está bateando extra base, lleva dos honrones, un triple, un doble entre los 14 imparables. 14 imparables tienen el sprint training en 27 turnos. Fabuloso, enorme. Eso que está haciendo. Nunca lo había registrado un nicaragüense en un sprint, o sea, como bateador. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido. David Green, que creo que no tuvo este sprint, tampoco Marvin Benar, no lo tuvo Cheslor, no lo tuvo Alex Blandino. Ese sprint, así peleándola. Y está dando una gran lección, Munguía, y eso demuestra el trabajo y el compromiso que ha tenido. En la entrevista que le hice aquí dice: Bueno, yo me lesioné, terminé el año pasado, pero me quedé aquí trabajando en la recuperación. Y no ha perdido tiempo su sueño de llegar a Grandes Ligas. Eh, no solamente es, 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 es mental, sino también el compromiso. No solamente es un sueño que se le ocurrió, sino es que el compromiso está trabajando para conseguirlo. Y ese es un gran ejemplo que nos da un guía. Saludos desde Bluefield. Nos dice Noel Rodríguez. Aquí está el amigo Edgar que dice bendiciones. Nos dice Miguel, eres un gran comentarista. Gracias. Política 505. El chino en NOC te estuvo defendiendo, pero más bien te hubiese dicho, no me ayuda tanto, compadre. <laughs> Estoy de acuerdo con vos. Política 505. Estoy de acuerdo. Pero de todo lo que dijo el chino, lo que sí tiene razón, bueno, tiene razón en todo, y le agradezco al chino que me defendió, porque él dice, amigos de cárcel, no. O sea, miren, eh... Me mandaron el video de todo lo que dijo el chino. A mí, cuando vino el ataque de ñoño, Ño, digo, salón, me dice el chino, no le responda. Dice, yo no lo voy a responder. Ya cuando te atacan de que tú, tú, tú este, tus, eh, ya cuando es un ataque personal, eh, ya cuando no es el fondo del asunto, eh, como un vulgar se puso... Eh, este, y además el canal 6, una hora me dedica a mí. Imagínense qué importante soy para que me dedique una hora en el canal estatal, en el canal que le pertenece al pueblo, el canal que él se está aprovechando, de ahí se está enriqueciendo y va a ser juzgado por eso. Cuando esto cambie, vamos a decirle, vos te enriqueciste, mira, te aprovechaste de, eh, de los recursos del Estado, es por el canal 6. Pues entonces, el, el chino dijo que yo no me podía defender como ellos atacan, y es cierto, no, el que es periodista, yo pudiera decirle, pero no puedo, o sea, en primer lugar, porque aquí me detienen, no, no, no exageres, no digas las cosas, eh, en segundo lugar, si vos le vas a responder a alguien, responderle con la investigación, esto fue eh, el delito que vos estás cometiendo, estos son tus actos de corrupción, aquí está la investigación, aquí están los contratos, Aquí vos estás utilizando a tu esposa de prestanombre para conseguir 600 mil Córdobas de Enatrel. Entonces se lo presentas ahí, que él se suelte con vulgaridad y es una cuestión de él. Pero decía el chino de que no, uno no le puede responder de la misma manera, y es cierto, no. O sea, ellos sí, porque se sienten. Eh, ellos, 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 ellos saben que se les ha descubierto el negocio y que se les está exponiendo ante la opinión pública su corruptela. Entonces empiezan que el gay, que aquí, que no sé qué, que le pidió un carro a Rosendo. Barbaridades, todo da risa. Pero entonces no me voy a poner en el mismo plan. En eso, eh, además de todo lo que dijo, tiene razón. Pero como dice en Política 505 no me ayuda, compadre. Eso es cuando... Me das color, hermano. No, pero pero no. pero no, Saludos, Miguel, desde Los Ángeles nos dice Payo. Oye, Payo. Payo Fonseca, un brother de hace mucho tiempo. José Ferrufino, saludos. que dice Manuel? Saludos de San Juan de la Concepción en Masaya. Qué bonitos son esos pueblos, ¿verdad? Saludos, Miguel, bendiciones desde Somotillo, Chinandega. Creo que Munguía tiene que ganarse ese cupo en la MLB. Creo que muchas figuras de la grandes liga no han hecho esos números de Munguía. Sí, acuérdense que hay, miren, eh, acuérdense también que hay peloteros que aunque no mate un hit ya están seguros. Aaron Josh, en los gigantes también hay jugadores que van a tener 0.50 en promedio, pero están seguros, están seguros en el equipo. Este año debutan Carlos F. Rodríguez, Ismael Munguía y con un poco de suerte Freddy Zamora ponerle sello, nos dice Ulloa Membreño. Ojalá, pues porque así solo viajando viviría. Marta Mejía, buenos días, Miguel. Bendiciones que tengan un excelente día. Ahí tengo, los, vamos a ver si me da tiempo. Tengo una anécdota que les va a gustar, pero hoy he dado mucha información. No sé si la dejo hasta mañana. Saludos desde Costa Rica, nos dice Yader Urbina. Miguel, saludos desde Costa Rica. Gracias. Ay, tengo mucha audiencia en Costa Rica, en Miami y... O, por supuesto, en Nicaragua. Miguel, abrazo, excelente programa. Gustavo Alejandro, seguro le pega un garrotazo el no a al Achayo, aprovechándose que estaban solos en la guarida. Eh, tal vez algún pleito con. Miren, les quiero decir que la Achayo y Daniel no viven en la misma casa. Hay un muro que separa. Allá está el despacho de Ortega y allí está el de la chayo Así es para que se den cuenta. No crean que duermen juntos, no crean que ven la novela juntos, que se ponen a ver Netflix, que se ponen a ver las películas porno los dos. No, 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 no. Eh, juntos, pero no revuelto. Ahí eh, está allá y eh, aquí. Entonces hay un gran muro que los divide. Eh, el personal incluso es diferente. Dice aquí: Este, que hablas de odio y sos igual. Ok. Tienes razón. Me están comenzando a medio agradar. Eso, Mendoza, seguía así y tal vez, solo tal vez, podamos llevarnos medio bien. <laughs> ¿Y, y, y pero por qué ni te conozco, hermano? Eh, la gente que me llega a conocer sabe cómo soy yo. Eh, miren, a mí, a veces hay gente que me critica. Ahora, tú en Miami, de repente, un montón de gente todavía tomándose fotos conmigo, que me agrada, me gusta... Eh, eso es el cariño que, que la gente tiene, el reconocimiento que me hacen. Muchos se me acercaron recordándome los días que estuve preso, las oraciones. Ahí me salió de todas partes de Nicaragua ahora fotos, una cantidad. Yo les digo Ala, chocho, a la chocho, ya que no pueden con ni más tómense una foto conmigo. Pero me agrada, me agrada. Y, este, y ese cariño que la gente me expresa allá afuera es lo, lo mejor que tengo en cuanto al reconocimiento de las personas. Y qué, y qué bonito, no, qué bonito me está pasando bastante seguido. A veces está pena, me da, porque yo digo, ¿quién soy yo para que se tomen una foto conmigo? Ayer, casualmente, un día esto me mandó un amigo, un, este, me dice, mira, Miguel, y me manda. Porque yo, yo eh, no me fijo en algunas cosas. A veces tomo una foto y alguien me dice, mira lo que están haciendo allá al fondo. Eh, no tengo, este, no me fijo en los detalles, yo publico las cosas. Y, y alguien eh, me, me, me puso, mira Miguel, hay una foto tuya que cuesta 500 dólares. ¿Cómo es eso? Es que hay una. Compañía que es donde se registran las fotografías y los videos con esto de derecho de autor. Y este amigo se encontró que una foto mía se vende en 500 dólares. Ahí, o sea, el que la quiere, el que la pide, entonces tiene que pagar eso. Quizá este, el valor subió cuando yo estaba preso, ahora no creo que quiera. Yo, entre broma le digo al amigo, yo gratis, les mando la foto, no necesitan pagar. Pero también es el reconocimiento y es el valor que tuvo, ¿no? Entre más se publica una foto, más valor. Tiene 500 dólares una foto para, para ser publicada. Es algo que a mí, me, a mí este, me, me, me llamó la atención y me gustó. Solo mierdita decís, Javier. Saludos, bendiciones, que la pases lindo con tu familia, Javier. Y si solo mierdita digo, para, ya estás aquí embarrándote, hombre desgraciadamente tenemos mala suerte los nicaragüenses, Luis hoy es altavirano, Danilo se enredó con los pelos de sobaco o sea, no creo, tal vez un diente que se le aflojó desde Sebaco, Matagalpa, aquí está Blanco, ¿Qué onda Miguel desde Boston y vivas Nicaragua libre Marvin Treminio, buenos días Miguel, saludándote, camino a ver los Yankees en el Spring Oye, Marvin, vos sos el brother que jugó con Matagalpa, ahí me salió un muchacho que fue catcher de Matagalpa me dijo que estaba por aquí desde el 2018, que tuvo que salir de Nicaragua por la persecución. Fue un pelo Diego Chávez el que se le atravesó y el oh, será, Blanco. Seguro el camaleón Quiñones lo visitaba mucho el tío muy híjole. ¿Cómo es eso? No sabía. Saludos, Miguel. Cuídate. Anthony Miguel, ¿cómo es que el día inaugural es el 28 y mañana empiezan los doyer en Corea? ¿Qué pasa? Es que, saludos desde Orlando. Mira, Anthony, lo que pasa es que esos juegos que se hacen sean, eh, en las últimas temporadas, los primeros juegos oficiales se hacen allá. Entonces, ahorita va a jugar, van a jugar los Dodgers. ¿Contra quién van los Dodgers? Están en Corea. Entonces, allá eh, ellos hacen sus primeros juegos de la temporada. Pero la inauguración es aquí. Esos juegos se toman en cuenta para los partidos de la temporada. Pero la inauguración general con todos es el día 28, allí ya el fin de semana que viene, desde el siguiente. Eh, por eso, o sea, eh, 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 o sea para, para términos eh, oficiales, como vos querés llamarlo, aquellos son los primeros partidos allá es donde se está inaugurando la Grandes Liga, son los primeros juegos oficiales. Creo que así debería de ser tomado. Allá se inauguró, estos son los primeros juegos y esos son los que se van a tomar en cuenta para la temporada. Pero después vienen y, y el resto ya empieza su eh, temporada aquí en Estados Unidos. Desde Tampa, Florida, Marvin Miranda. ¿Cómo estás, Marvin? Somos vecinos. Un día de estos voy a Tampa. Para mí, Miguel Lamera Tajona, Juan Manuel Márquez, el dinamita. Pero no, mejor que. Pero no, mejor que Durán. Si es a eso que te referí. Durán es el mejor boxeador latinoamericano de todos los tiempos. Ya está bien, Miguel. Saludos desde Panamá. Eddie, ah, ya está bien que este que ya está bien, Durán. Ahí leí la nota de Durán. Buenos días a todos. Saludos desde Estados Unidos, de Ciudad Sandino. Que no se mal, asesorado, no sabe qué hacer el pobre. Rolando, Rolando, saludos desde Camuapa. Eh, me encontré mucha gente de Camuapa ahora. Ya anduve ahí en la quinta de las Américas, donde estuvo Chennis. Juan Manuel no está a la altura de ser el mejor boxeador latino. Totalmente. No, no, ni siquiera es el décimo de México. Saludos desde Masaya. Nos dice Felipe, gracias, Jairo. Pero Durán no estaba estable, como decía Nochamuco cuando <laughs> está, como los Nochamuco, estable pero, estable pero complicado. No sé. Y este señor que lo ponían en el Ministerio de Salud a decir esa ridiculez de término, no se volvió a aparecer. ¿Qué pasó? Le dio COVID, no, está vivo. No se sabe, lo desaparecieron. Hay muchos, hay muchos que se desaparecieron en la dictadura, ¿verdad? Avellán, el, 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 el carnicero de Masaya, no, 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 no se volvió a saber nada de él, ni, ni, ni esté en la policía porque no está en, entre los que mandan ahí ahora. Juan Manuel siempre le decían viejito acabado, pero todos esos boxeadores que hablaban mal de Juan se terminaban besando la lona noqueada. Buen boxeador. Además... Eh, yo he tenido la oportunidad de, de entrevistar y de platicar varias veces con Juan Manuel, y es un caballero, una persona muy, muy gente. Eh, siempre da declaraciones muy accesibles y, 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 y las echa todas en la entrevista. No es alguien que está forzado. Cualquier equipo campeón en Nicaragua le gana a Guatemala y a Perú, y así quieren mejorar el béisbol. No veo cómo dice. Eh, Luis Ramos, ¿qué dice? Cierto que Nicaragua tiene muchos managers buenísimos que en su momento de juventud fueron buenos peloteros. Pero las tácticas, y estrategias no son las mismas. La evolución que tiene el béisbol mundial no es el que se le está brindando a peloteros. Te, Sandoval, te atacan porque todo lo estás haciendo bien. Gracias. Masaya te ama. Oye, voy para Masaya. Quisiera estar en Masaya, ¿verdad? Masaya, eh. Masaya es Fiestero. Buenos días, Miguel. Te escucho en Huaco. Saludos. Ay, me encontré huaqueños allí en en esa actividad Cheney, bastante huaqueño, saludos, no hay peregrinación en Apo Popoyuapa, sí ya sé que la dictadura pro prohibió la peregrinación y, y, y ayer miré un post no sé si es cierto que unas promesantes jóvenes 30 en total, estaban desaparecidos porque se fueron a la peregrinación y no se conoce si fue que los piricuacos los secuestraron ojalá que estén bien los muchachos saludos, adelante, Marcos Jairo Cortés, Dios te ama, Miguel, gracias, por supuesto. He tenido. Eh, un día les voy a contar eh, algunos, a, algunos momentos en los cuales he sentido la presencia, presencia de nuestro Señor y que, y que me ha tocado. Eh, y me ha, me ha tocado como persona, me ha, me ha impactado. Cuando digo me, me tocó, me tocó fuerte. Ese, ese tipo de cosas se las voy a contar. Saludos desde Costa Rica. Wilmar, bendiciones. Gracias a todos. ¿Qué dice Francisco? Se queda Munguía. Ojalá se quede Munguía. Sería tu sería tremendo. Voy con un mensaje porque ya, para tomar aire, porque ya he hablado 53 minutos sin parar. Un mensaje y ya vuelvo. ¿Sabías que si entraste con parol humanitario o llevas un proceso de asilo, es tu obligación realizar tu declaración de impuestos? En nuestras... Encuentras una asesoría de la mano, trámites migratorios, taxes. Llámame y contáctame. El estimado es to totalmente gratis. Bueno, ahí estaba. No sé si el video que estaba dando un poquito de problemas, voy a voy a ponerlo de nuevo para que ustedes lo vean. Aquí está. Sabías que si entraste es con paro humanitario llevas un proceso de asilo, es tu obligación realizar tu declaración de impuestos. En nuestras oficinas encuentras una asesoría de la mano. Trámites migratorios, taxes. Llámame y contáctame. El estimado es totalmente gratis. Bueno, pues ahí está la recomendación de la amiga Gerda para que ustedes hagan su declaración de impuestos. Vean aquí, esta es... Esta es la anécdota. Cena en Roma termina en discusión. Esta es la anécdota de hoy. Cena en Roma termina en discusión. La primera vez que anduve en Europa fue en 1998 con motivo de un mundial que se hizo en Italia. La primera parada fue en Palermo, Sicilia. Y estuve en esa isla que es tan famosa porque ahí era el refugio de los mafiosos es peligroso pero yo estuve allí 1998 andábamos varios cronistas deportivos varias radios yo andaba narrando con nelson reyes trabajaba en radio ya estaba dando mis primeros pasos ocurre que nicaragua clasificó a la siguiente ronda a la última etapa de semifinales que se hizo cerca de roma de, de Sicilia nos fuimos en avión ahí cerca de Roma, sabroso, una ciudad que quería conocer. Para muchos es la ciudad más bella del mundo, eh, pero no estábamos en Roma, estábamos afuera. Es como decir, estábamos en Tipitapa, no estábamos en Managua, en un pequeño pueblo, no sé si se llama se llamaba Massina Máxima, algo así. Ahí se jugaron los últimos partidos de Nicaragua. Ese año. Nicaragua gana la medalla de bronce. Ocurre que se va a celebrar después de una experiencia tremenda en Europa, abriendo la boca, y quiero concentrarme en esa cena. Cena en Roma termina en discusión. Pues eh, estábamos ahí en esa ciudad, Nicaragua iba a jugar por la medalla de bronce, y como eh, solo íbamos a estar una noche en Roma, decidimos aprovechar el día. Eh, todos los cronistas, y, y después del partido nos íbamos a ir a Roma, no, no nos íbamos a quedar ahí. Al día siguiente teníamos que regresar a Nicaragua. Nuestra idea era pasar todo el día después del partido en Roma, así lo hicimos. Terminó el juego, Nicaragua ganó medalla de bronce, recuerdo que nosotros ya estábamos listos para salir, habíamos dejado en el hotel todas las maletas listas solo para llegar a agarrarlas, llamar a unos taxis. Y estábamos ya listos para regresar del estadio al hotel cuando varios peloteros se metieron. Muchachos, ganamos medalla. Muchachos, háganse una colecta. Queremos comprar cerveza. Y lo mirábamos justo y todos le echamos la vaca. Eh, cada uno puso, éramos como 15 cronistas, no sé, 15 o 20. Y pusimos todo, le echamos la vaca y le entregamos a los jugadores. Aquí está. <laughs> no voy a mencionar los nombres de los jugadores, alegre, porque. Eh, iban a, eh, valía la pena, ¿no? Habían hecho un buen torneo, una medalla de bronce, andaba Vicente Padilla, andaba Nemesio Porras, andaba Marvin Celaya, eh, uh, todos esos peloteros de los años 90. Y allí pues mmm, eh, reunimos la plata y nos fuimos al hotel, en el hotel agarramos la maleta, se llamaron unos taxis que fuéramos de ese pequeño pueblo hasta Roma. Y eh, era como el mediodía, estaban, teníamos toda la tarde. Llegaron la primera vez que miraba eso llegaron unos taxis que eran unos Mercedes Benz negros con los, los vidrios polarizados parecíamos que éramos de, la, éramos de la mafia llegaron tres Mercedes Benz y oh, eran más Mercedes y nos metimos allí nos fuimos todos los taxis en caravana desde Messina todos los cronistas deportivos hasta Roma cuando llegamos a Roma pues ya fuimos a un hotel y es de abrir la boca esa ciudad una ciudad de mármol Anduvimos por este, por, eh, por fuentes, eh, dimos un recorrido. Pero lo curioso que pasó es que llegamos al hotel, tiramos las cosas. Yo desesperado, vamos a conocer Roma, quería conocer el Vaticano, quería conocer el, el Coliseo, esas cosas. Eh, que ahí estoy aquí, hay que ir a ver, quiero ver con mis propios ojos cómo es de bonito eso. Eh, las ciudades mármol aquella, aquella rotonda donde se tiran unas moneditas que no recuerdo ahorita el nombre pero bueno queríamos conocer todo eso ocurre que nadamos varios cronistas y todo tenemos la maleta y, y nos vamos increíblemente por increíble que parezca varios cronistas deportivos dijeron que no iban al recorrido al centro de Roma a conocer Roma se quedaban en el hotel y ay qué pasó porque no 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 yo quiero descansar pero era para no gastar, para no gastar increíble como estás en Roma, solo vas a estar esa noche, al día siguiente salís para Nicaragua y, y, y no querés ir a conocer el Vaticano, no querés ir a conocer el Coliseo, no querés ir a conocer esa, esa ciudad antigua, esa, esa ciudad de historia. Para, para mí fue un choque de realidad. ¿Cómo es posible que aquí andemos nicaragüenses que no les interese dar una chequeadita? Pero bueno. Se quedó la mitad y la otra mitad sí fuimos. Fuimos al Coliseo, estaba ya era tarde, estaba cerrado, lo estaban eh, restaurando porque es un, un este una mole tan antigua que a eh, cada rato hay derrumbes y todo, pues lo estaban restaurando. Y nos tomamos una foto afuera. Recuerdo que estaban unos cheles, unos gringos ahí, no sé si eran gringos, no sé de dónde. Y estaban así, cuando nosotros nos tomamos una foto, los tipos atrás, todos se bajaron los pantalones y salían con el fundido, todos en la foto. Pero bueno, eso nos pasó en el Coliseo, no entramos, no vi, no conocí, solo de afuera, eh, la, la, nada más la fachada conocí porque ya estábamos de tarde y también lo estaban restaurando, no estaba disponible para el público. Después nos fuimos al Vaticano, vamos al Vaticano. Eh, lo más asombroso eh, para mí fue cuando yo ya entramos a la, a la plaza San Pedro y miramos esas columnas de mármol y miramos los ángeles y miramos las imágenes y para mí era como una fantasía, no tenía eh, 28 años, era mi primer viaje a Europa, había leído el Vaticano, había leído de todo para para saber a lo que iba y quería conocer, pero también eh, la, 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 la plaza San Pedro y, 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 y ahí donde, donde está el, el, el Papa estaba cerrado, estaba lleno de andamios eh, el, y solo estaba eh, disponible la ventana que donde sale el Papa, donde sale a oficiar, donde sale el ángulo donde sale eh, la, la ventana que conocemos. Eh, eh, ahí, ahí donde se le ve al Papa solo estaba eh, esa parte libre después el resto había andamio 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 pero era como estar en otro mundo en una fantasía para mí estoy aquí hasta me hice una foto tirado en el piso ahí donde, donde ocurrió que, que balearon a, al Papa Juan Pablo II eh, todo eso historia bonito ese ese momento eh, y las columnas fantástico y aquello eh, la ciudad de mármol y solo teníamos pocas horas y teníamos que andar. Vamos a conocer esto, vamos a conocer lo otro. Ahora vamos a... Pues entonces viene la cena y, y andamos con hambre. a dónde comemos? ¿Y a dónde comemos? No, no nos metamos a un McDonald's. No, no nos metamos a un McDonald's. Había un McDonald's a la orilla del Vaticano. Ahí en el Vaticano todo es negocio. Eh, la plaza estaba vacía porque ya era, era noche. Y encontramos un restaurante mexicano cerca del Vaticano, como a una o dos cuadras. Y nos metemos, todos andamos con hambre. Juntamos como tres sillas y estamos todos los nicas ahí, todos los cronistas. Y empezamos a pedir. Pues yo en esa época estaba empezando una crónica, no tenía muchas amistades y uno anda como pollo comprado, ¿verdad? Y, este, y dame mi gaseosa, búscame mi pinolillo, búscame las cositas más baratas para ver lo que pago. No era el euro, estaba la lira, eh, así era la moneda de, de Italia en esa época. Y estábamos ahí. Empieza todo el mundo, uno a cerveza, a trago, pollo, filete, el otro, la, la pasta, y cada uno compra, eh, pidiendo. Habíamos, no sé, éramos como 12 cronistas. Y pues no, no recuerdo qué pedí yo, ¿verdad? Eh, ya estamos haciendo la cuenta, vamos a la cuenta, y viene el clavo de la cuenta. Porque unos pidieron más que los otros, unos tomaron más que los otros, y lo que lo que comieron más y tomaron más querían poner una babosada y empieza la discusión qué y empieza y qué comiste vos yo comí esto y esto tenés que poner esto yo yo solo un vaso de agua pues entonces un dólar bota Dani mira una discusión vergonzosa fue como una discusión como de una media hora quién ponía más quién ponía menos quién no quería poner quién quería coyotear quién quería comer gratis vergonzoso fue aquello y los meseros nos quedaban viendo. Pues yo no yo yo pagué lo mío, pero habían algunos cronitas que no querían pagar lo de ellos. Y ahí salieron varios en amistades. Y no sé cómo hicimos, ajustamos la cuenta que era un montón de reales porque ahí es difícil <laughs> comer es carísimo, más a la orilla del Vaticano. Y la cuenta no sabe cuánto salió, y muchos salieron a Recho, y agarraron su propio taxi y se fueron. Una, un, una, una noche bonita, mágica en Roma, que termina en una discusión por la cuenta. Y como somos los nicas, si vos te vas a sentar a comer, pues, tené, pues debes de tener la seguridad que vas a pagar lo que te vas a comer. ¿verdad? Pero normalmente andan algunos queriendo coyotear, no pagar, hacerse la revista. Y entonces más cara contra caballera, porque del otro lado también hay araña y nadie le va a pagar la cuenta en Europa a nadie. Y esa discusión fue bastante penosa en un restaurante. ¿Quiénes andaban cronistas? ¿Quiénes andaban? Andaba Nelson Reyes, Carlos Reyes, Moise Javalo, andaba Cedeño, eh, andaba quién más. Mm, andábamos. Eh, varios cronistas y el pleito por no pagar, fue tremenda, vergonzosa. Eso fue, pero fue un viaje bonito, interesante, porque conocí, aunque sea de fuera, no pudimos entrar ni al Coliseo, ni al Vaticano. Dicen que en el Vaticano hay cosas bellísimas, uno de los mejores museos del mundo. Dicen que tienen hasta la, a las momias egipcias ahí, en un lugar especial. Eh, y yo eh, espero regresar para hacer el recorrido que no hice, para meterme al Coliseo, para meterme al Vaticano, a los museos, ver la capilla Sixtina, que es, debe ser de las cosas más populares, más bonitas, más eh, este, increíbles buscada por los turistas, las filas dicen que son enormes. Ahora me estaban contando que cuando pasas por la capilla Sixtina solo le haces una peinadita porque los guardias te van apurando, vas en una fila rápido, rápido, no puedes hacer ni foto. Pero bueno, lo importante es conocer una una película que vi donde estaba Matt Damon con Robin Williams eh, eh, que Damon hacía el personaje de un sabio, un, alguien que tenía una inteligencia natural que no necesitó estudiar. Recuerdo que estaba de orgulloso diciéndole a Robin Williams que era su maestro en la película, que él era él sabía más que él, que tenía más conocimiento. Y le dice Robin Williams: Vos has estado en la capilla si le dice, le dice este, Matt Damon: No le dice, pero sé quién la hizo, cuánto duró y todo eso para que Miguel Ángel hiciera. Pues sabes todo eso, le dice. Pero no ha sentido el aire que se respira debajo de la capilla Sixtina o dentro de la capilla Sixtina. Y ese se me quedó esa frase porque aunque aunque muchos la dominen por la lectura, las cosas, los, eh, los grandes monumentos del mundo, los, los lugares más turísticos del mundo, pero estar allí, respirar ese aire es algo especial. Y quería comentarles porque fue una eh, experiencia maravillosa la que tuvimos, bonita, aunque terminó en un pleito por la cuenta allá en Roma. Gracias a todos por estar viendo este programa. Sigo con los mensajes que nos han enviado. Aquí está Alexander. Eh, Miguel, reconocido aquí en Costa Rica, aunque no le conocemos y si vos estuve en la cárcel, pero no importa que pides seguir, adelante, tu fan te sigue de cerca, siempre creemos en tus comentarios positivos. Gracias. Ahí me pusiste Miguel Mora, sí hermano, yo soy <laughs> Mendoza, no importa. Miguel, te recuerdo que Absalón, eh, aparte de... El... Sí, sí, exacto, se volvió a uno ahí en a un JS se voló ahí en Radio Corporación. Y además, no solamente eso, lo meten preso y todos los años le lloriqueaba a Doña Violeta y a Toño Lacayo que lo liberaran de, porque no aguantaba. Y entonces lo metieron entre, entre la gente que, que recibieron el beneficio del de, de indulto. Fue indultado por Doña Violeta, el malagradecido, ahora habla barbaridades, fue indultado por Toño Lacayo, ahora habla barbaridades. Si no los han y lo hubieran tenido mucho tiempo. Así es muy importante, sos porque te dedicaron, sí, exacto. Y, pero bueno, Mildred Cruz, saludos desde Georgia, saludos, gracias a todos, saludos también a Snyder, a Juan Arias, bendiciones, Salvador, también saludos a él, estén colorado, Norvin Centeno. Saludos hasta Estados Unidos, saludos desde de, Vía Reconciliación, nos dice Snyder. Ahí Vía Reconciliación, yo viví cerca. Saludos, Miguel, ¿crees que empiece Ismael el día inaugural? ¿Ese es el, el sentido de todo esto? La meta que él tiene, para él sería un sueño, bendiciones. Juan Castillo desde Houston nos saluda, siempre Juan está viendo este programa. Miguel, en serio, le pediste el carro al vulgar, ¿cómo le voy a.? <laughs> Es el cuento que él hace. ¿Quién lo saca de ahí? Es su palabra contra la mía. ¿A quién le van a creer? A, al, al borracho de Rosendo, a mí. Entonces, la palabra de él contra la mía. Él me puede decir barbaridades. Yo tengo muchas cosas que decir de él, pero, pero bueno, no, pero no estoy en ese plan. Eh, pregúntenle por qué lo corrió Luis Espada de Panamá, de su casa por abusivo con una muchacha que le trabajaba a Luis. Pregúntenle, eso está documentado, no es un invento que estoy haciendo. Hugo Páramo, saludos Miguel, yo veo al chino, pero si está en contra de la tiranía, bienvenido. Ejemplo, un borracho que le vuel, se vuelve astenio, se le debe condenar por borracho, y está bien que no contestes insultos, eso se llama clase. Gracias. El chino no está haciendo su trabajo para tratar de socavar a los fanáticos que aún quedan. Y además, fue un preso político. Se atrevió a criticar y lo metieron preso por sus ideas. Eh, que si el anduvo, que si era fanático. A mí, me, a mí me insultaba el chino, me decía barbaridades. Eh, me mandaba que, que una vez puso un post que me, que me pegaran si me miraban en la calle. Eh, era un viejo enfermo. O sea, y que... No sé, y si algún día, si alguien dice de que, de que disparó, que asesinó, pues que lo enjuicien, que lo enjuicien. Dice, ay Miguel, no crea que Chayo y el porno, <ríe> dice, <ríe> ustedes se imaginan a Daniel viendo porno. Y solo en esa debe pasar, el viejito Chancho. Saludos, bendiciones desde Vía Reconciliación, Cheral. Ay, Miguel, Miguel, dice, ¿qué pasó, sobre? Pero de no, hablemos cosas ajenas al deporte porque viene Semana Santa. El sentido de mis anécdotas es hacer un poco diferente, entretenido este programa y son cosas que las quisiera contar, tantos, tantas cosas que pasaron. Saludos, soy el mejor, dice Rafael. Gracias. Velasquez, eres un gran periodista. Y qué lástima que no estás en Nicaragua disfrutando de tu tierra, pero Dios quiera que un día puedas regresar a tu tierra. Ya he hecho una hora con 12 minutos. Voy a un consejo, a un mensaje y ya vengo en el cierre. Soy Porfirio Castillo. El año pasado, nuestra oficina entregó a un feliz ganador la camioneta Silverado escogida entre todos nuestros clientes. Y este Años amigos, le tenemos a usted algo mejor: esta belleza de carro, una camioneta Mercedes Benz 0.000 mil... 2024 que puede ser tuya. Acércate a nuestra oficina para hacer los taxes personales y corporativos donde nosotros te vamos a conseguir el mejor reembolso o la mejor revolución Recuerda también. Que podemos hacer los impuestos si tú estás fuera del Estado. Estado. Tenemos la tecnología para hacer tus impuestos si estás en Texas, Alabama, California o en cualquier parte de la nación americana. Tenemos dos oficinas donde tú puedes llegar a poner tu ticket para este sorteo únicamente por hacer los impuestos con nosotros. Nos puedes visitar en la 1905 West 35 calle en Hialeah o en la 1085 Northwest 119 calle en North Miami. Recuerda, con la familia Multiservices todo es posible. Bien, ahí estaba la recomendación de don Porfirio. Gracias a todos. Estoy leyendo buenos mensajes, dice la Leona. La Leona era la solución para esos tacaños. Querían montar la Leona allá en el Vaticano, ¿no? Buen programa, Mai. Gracias al amigo Chan. Pero decir sí nombre para saber quién es. Ya les di algunos nombres y si no captaron, fue porque no quisieron. Saludos desde Costa Rica, Jairo Velázquez. Eh, Marín Celedón, Miguel dice, la Miss Nicaragua es cosa seria, wow, ahí estuve a la orilla de Miss, ahí estuve a la orilla de Miss Universo. Miguel, ese es el mejor en Nicaragua, eres nuestro orgullo, gracias, eh, este tipo de, vale la pena. Por cada sapo que me insulta, hay como 25 que me mandan mensajes así, me quedo con estos 25. Saludos desde IWAR, California, nos dice Leopoldo con Mar Viento, si así se queda Munguía y Jonathan serían tres nicas. Yo a Mar Viento no lo considero nica, él no, él no es nica. Es mamá, nica, pero él no, es, él no es nica. Nicaragüense puro, Ramón López, desde aquí Miami, Ramón. Ramón dice: Saludos. ¿Saben cuánto cuesta una sacada de muela aquí en Estados Unidos? Como 300 dólares, ¿ah? ¿eh? A propósito, yo creo que voy a tener que ir a un odontólogo. Saludos, bendiciones. Te escribe de San Marcos Carazo. Gracias a este amigo, Misael. Grave pero estable. Así era el saludo, dice: grave pero estable. <laughs> Todos estaban grave pero estable. Algunos no volvieron a salir porque estaban tan estables que se fueron al otro barrio. Estaba estable, pero ya murió. Ya murió el Señor, ¿ah? Tú eres para mí el mejor cronista deportivo, dice. Gracias, hermano. Aquí estoy. ¿Qué más les digo? Ya les hablé. Les hago un repaso. En el premundial U25 Nicaragua tiene dos victorias, una derrota. Se le ha ganado a los Chiches, Guatemala y Perú. A Perú se le ganó 26 a 0. Hay cinco boletos que eh, se dan en este premundial para como clasificación al mundial que se va a celebrar en China. Nicaragua tiene dos y uno falta Cuba y Venezuela en su grupo. La Feni Food anuncia sanciones ya para los jugadores implicados en los amaños de partido. Veremos cuándo lo dicen. Luis Montealto, el jugador del equipo del Rivas, dice que no vuelve a la selección nacional. Ofilio Castro asegura que sería bueno solo un menor en el Pomares. Kevin Vivas perdió por nocaut allá en Japón. No se lo habíamos dicho. Aaron Josh está listo para volver. Les hablé lo de Cheney y mi experiencia dándole cobertura. El caso de Feniva, los manager y la reunión para ver si mejoran porque la calidad es terrible. Erasmo Ramírez tiene tres derrotas en el sprint. Ismael Munguía, excelente. Ayer se fue de 3-2. Un una empujada, una anotada. Fue ante los Rojos de Cincinnati ayer el partido eh, que mmm, perdieron 4-2 ante los gigantes de San Francisco. Munguía tiene... 519 puntos. Ayer batió un triple. Tiene 14 hits en 27 turnos, dos honrones, ocho empujadas y cuatro bases robadas. Los Yankees le ganaron cuatro a tres a los Phillies. Jonathan Loy tiró un inning de dos imparables y una carrera. Le batearon un cuadrangular. Tiene 6.75 en efectividad. Blake Snell ha firmado con los gigantes de San Francisco por dos años y 62 millones de dólares. Y les hablé del caso de Roberto mano de Piedra Dura. Gracias a todos por la sintonía. Les agradezco por haber visto este programa. Coméntenlo, denle like y compártanlo. Soy Miguel Mendoza y estoy para servirles, para informarles. Gracias a todos mis amigos que han estado conmigo en este programa. Me voy, nos vemos más al rato.